Sí, te oigo, brother. Es que tenía apagado acá este show.
Ahora sí, ya poniendo bien aquí todo este show, chavos, para que se escuchen. Yo creo que ahora sí les vamos a traer las voces. Ya me di cuenta que sí se oyen. No sé si me podrás checar por ahí tantito el stream para ver. A si ver, déjame ver. Las voces. A ver, déjame ver. Mi estimado Maverick, a ver, para ver si se está escuchando la voz y traerle a la gente ahora sí lo que ellos quieren. Charla de juego. A ver qué es lo que comenta por acá el equipo de Resurrection K. Ok, no sé por qué no escucho nada, de hecho. No, bueno, está entrando a party apenas, espérate, a ver. No oigo nada. Ah, ya entró. Yo creo que... A ver. Yo creo que ahora sí les vamos a traer las voces, ya me di cuenta que sí se oyen. Vayan dejando su like, chicos, su like para que sea rápido. Creo que no se oía, ¿verdad? No se oía la charla de juego, ¿verdad? No se oía la charla de juego. No, ni modo, no hay problema, ya que... Ok, bueno, vamos a llevar entonces el evento aquí con ustedes. Les doy la bienvenida. Gracias por estar aquí a todas las personas, 32 espectadores. No sé por ahí cuántos likes hay, a mi estimado Maverick, pero creo que ya son algunos. 27 likes. ¿Cuántos likes hay? 27 likes, perfecto. Bueno, chavos, esperamos que dejen su like. Mientras yo nada más voy a leer unos cuantos comentarios por acá con los chavos que nos andan acompañando. Dice por acá, Brutalize, es amor, dice crack, dice no se oye. Dice también por acá Brandon Carrero, venga por acá consigo chicas. Andrés Mau ya está, Archie Weg ya se escucha. Brandon Carrero, pedazo de marranos, quién sabe a quién le dijo, pero bueno, ojalá ya nos siga comentando algunas cositas por ahí, porque vamos a tener que bloquear, porque hay veces que no se les entiende los comentarios, chavos, si es en buena onda o es para estar jodiendo, pero no se preocupen, acá perdonamos la primera, la segunda es la vencida. Y bueno, ya estamos a punto de comenzar. Maverick, ya creo que ya van algunos likes, hay 42 espectadores, no sé cuántos. Ya hay más de 30, así que ya estamos listos. Ahora sí vamos a darle, señoras y señores. Aquí tenemos un match muy bueno, por parte de Resurrection K, y también no queremos desprestigiar a Donny Kings, que hizo muy buen trabajo en la primera ronda, pero pues en la primera ronda no se demuestra tanto como ya cuando empiezan a darle contra los equipos ya más competitivos. Resurrection K es considerado uno de los mejores teams por mí y por mucha gente, ¿no? Y aparte los torneos LAN hablan por sí solos, ¿no? ¿Tú qué dices, Alex? ¿Cómo ves esto? Claro que sí, hay veces equipos que dan la sorpresa. Ya lo vimos una vez con Guns en un torneo de la Explicit Cup, que nadie se lo esperaba y de repente dieron ese ¿cómo se le podría decir? Ese apantalle, ¿no? Que todos nos llevamos, dijimos, órale, ¿de dónde salieron estos güeyes? Pero se rifaron muy cabrón, entonces no podemos dar todo por hecho. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a ver hacia dónde se dirigen los equipos. El equipo de Resurrection K viene con los Locust, se dirigieron hacia la parte afuera, no se arriesgaron para nada a entrar a la parte de la iglesia. Chochi aquí ya vemos que tiene el arco, les está dando con todo. Estamos viendo aquí a Chochi que trata de entrar con el arco para presionar, pero ya saben que por ahí las granadas que se encuentran en este momento, que son las de fragmentación, pueden hacer una diferencia. Estamos en la cámara de Pride y God, que está acomodándose en la parte dentro de la iglesia. Creo que por aquí el equipo de Donny Kings cometió un error al estarse posicionando en la parte de adentro. Tiene granada de humo, por aquí como que lo vemos, que está diciendo que tiene poco de lag, pero no lo creo. Chochi sigue presionando con el arco y ya vemos que aquí que Aka Hedmi ya se llevó a Mercy de una manera muy muy buena. Punky está presionando en la parte cuidando Hednix contra Agritz. Chécate esto de Hednix contra Agritz. A ver, estamos viendo a Agritz. Vamos a checar esta cámara, que ya lo está presionando muy bien y ya lo derribaron. Se mete con todo nuestro buen amigo Hednix y se lleva ya dos jugadores. Y casi se llevó al equipo completo Hednix, solamente por un jugador que se lo repartieron entre Choche y Punky. No sé cómo estás viendo este encuentro. Pues la veo un poco difícil para Donny Kings. Sí, yo veo que son muy buenos los Resurrection K. De hecho, la granada, no sé si viste, le glitchó la granada de tinta hace un momento y pues sí entró acá bien, bien duro. Y bueno, pues estamos viendo que rápidamente Agritz se llevó a Punky y pues aquí Hednix se va regresando. Ay, casi se lo quema, no sé si alcanzaste a ver eso, pero casi lo queman. Sí, lanzó muy muy bien la granada de fuego. Mercy ya se sale para la parte de afuera, se sale para la parte de adentro. Esa mamada
sale para adentro. Está posicionándose muy bien Pride y God con la Lancer, tratando de meter soporte. El equipo de Domi King tiene una ventaja ahorita muy, muy buena que deben de aprovechar para marcar esa diferencia. Pero vemos que aquí que Choche ya se llevó a Agriel. Vamos a ver la cámara de Choche que está en la parte de adentro. Y ya se llevó al segundo. No supieron aprovechar esa ventaja que tenía el equipo de Domi King. Que para mí esa ronda o esta partida era de ellos. Pero esto ya se quedó 1-1 entre Choche. Agnes ya se retiró sí, miren, aquí, de la partida. Vemos aquí. Ajá, sí. Si alguien se sale, ya es show de ellos. No es algo que nosotros vayamos a detener la partida por ni en ningún momento. Y bueno, vemos que Price Gods, súper bien se acerca. Súper bien juega individualmente. Y bueno, pues se lo llevó. La verdad, ahí sí yo miré que hubo bastante ventaja, bastante talento, ¿no? Por parte de Pride God contra Choche. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa. Va a seguir así la partida, nosotros no vamos a detener. Eso es culpa de ellos, ¿no? No sé qué onda. Claro que sí, claro que sí. Si de repente llegan a tener un poco de lag o algo así, pues no, o sea, es que ya no es cuestión de eso. Yo creo que esta misma situación la vienen teniendo los dos equipos al mismo tiempo. Creo que al hacer esto, dejas solo a tu equipo, se demuestra una muy, muy poca falta de compromiso por parte de los jugadores. Hay que tener un poquito más de compromiso. De hecho, si estás jugando, vemos aquí que Choche tiene un poco de lag, pero mira, el lag es para los dos equipos y no por eso el equipo de Resurrection K deja o se sale de este match porque tengan un poco de lag. Creo que es una falta de compromiso muy grande, pero bueno, allá es cuestión de los otros equipos de Donny King. No sé cómo. Así es, de hecho me mandaron mensaje los de Aka Hitnix y me mandaron mensaje que decía lag. Bueno, pues ya intenté solucionarlo. No hay nadie que esté conectado acá en mi casa, pero pues bueno, no se salieron. No se salió, eso no es una razón el que haya un lag, porque va a haber lag para los dos. Así que pues bueno, aguanten. Agri se ha unido, ahí está ya para el próximo round, ya lo vamos a tener. Ahorita vemos que hay un 2 contra 2 y está muy bien. Choche J está bien rojo y bueno, pues ya se fue para arriba. Y pues tú, ¿qué es la cámara? ¿Qué cámara estás viendo, Alex? Yo estoy viendo ahorita en este momento la cámara de Choche, que están cruzando al jugador en la parte de arriba. No he visto quién es, creo que es Mercy y Pride, que están los dos en esa parte. No había visto el otro jugador. Ya cayó Donny Kings, cómo se había posicionado en esta parte. Derribaron a qué jugador. A Mercy. A Mercy, ¿no? Lo derribaron. Y no sube porque el otro compañero pues lo está apoyando bastante bien. Lo está cubriendo. No se animan por esa situación a subir. Porque saben que es una desventaja al momento de tratar de subir. No saben lo que pueda pasar. A lo mejor el otro jugador responde de una manera muy favorable y puedan arriesgar la partida. Pero veo que aquí el equipo de Donny Kings que se le está lanzando a Choche. Pero Choche de una manera muy inteligente se está haciendo hacia la parte de atrás. No quiere arriesgar. Sabe que le quieren hacer el 2-1. Pero mira, Choche aquí con la lanza muy inteligente se las está metiendo bastante bien por todos lados. Price God. Yo, este jugador es muy talentoso, yo no lo conocía, pero sí veo que se mueve súper bien. He estado viendo ahorita en lo que va este round cómo se mueve y la verdad se mueve muy bien, hace muy buen trabajo en lo que respecta al push. Y bueno, pues también muy inteligente Choche al no enfrentarlos, ¿no? A veces uno pensaría, ah, qué jotos, ¿no? Que no enfrente, pero la verdad es algo muy inteligente también no enfrentar y esperar a que llegue tu otro compañero. ¿Qué opinas? Veo aquí ahorita la cámara de Punky metiendo soporte con la Snoop. Ya vino a ayudarle a Choche para no dejarlo solo. Estos jugadores que ya tienen muchísimo, pero muchísimo tiempo jugando juntos, se conocen muy bien, saben lo que tiene que hacer cada uno desde hace mucho tiempo, desde que casi comenzó este Gears of War 3. Vienen jugando juntos y ya saben lo que tienen que hacer. Veo por aquí a la cámara de Mercy que no sabe ni siquiera para dónde se tiene que ir. Le está, yo creo que preguntando, a ver, carnal, ¿qué hacemos? Choche aquí le está dando con todo, ya lo derribó. Eso es lo que me hacía referencia. Choche se dirige muy rápido para tratar de llevárselo. Su compañero así no lo apoyó. Es muy mal eso, muy mal. Para nada, lo dejó morir solo. Y mira aquí Choche metiendo Lancer muy bien. Lo están triangulando bastante bien entre Punky y ya lo derribaron. Y esta ronda es para el equipo de Resurrection. Así es, parece que somos adivinos, ¿no? Bueno, los equipos que nosotros hemos pensado que son los que van a pasar son los que han estado pasando. Y pues no es porque sepamos mucho, pero pues vemos la trayectoria, ¿no? De cada team. Yo no digo que sean malos ellos, pero el otro equipo de Donny Kings, pero pues igual Resurrection que ya tiene su renombre. Y como lo había mencionado en la primera transmisión del torneo, hace dos domingos, para mí es
uno de los mejores. Yo soy súper fan de Resurrection K, así que pues si ven un poco inclinado el asunto, sin albur, pues es porque por eso, ¿no? Por mis gustos personales. Pero bueno, ya vemos que Choche va por el último, que es Price Gods. Y pues ya, siempre lo dejan solito, pobre Price, ¿no? Es muy bueno, como les digo, pero pues se lo dejan solo contra tres, pues así no se puede. Yo vi en esta ronda que el equipo de Don McKean se aceleró mucho. Entró entró Agriet, entró, que diga Mercy's, entró muy acelerado hacia la parte de granadas de fuego y se lo llevaron súper rápido con las granadas de fuego. Arriesgó muy feo la partida. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace ahorita el equipo de Don McKean. Mira, ya no quisieron ir hacia la parte de adentro, se dirigen a la parte de lo que es el mortero. Vamos a checar la cámara de quién es el que se está posicionando en la parte de arriba, que es Mercy's. Está acomodándose bastante bien para meter cross. Mira, aquí ya le está lanzando muy, muy buena pistolita, pero lo están cruzando. Me gusta. Vemos que el equipo de Resurrection K igual. Me gustaría que pusieras, le picaras, ponte en la cámara de Mercy's y pícale el botón X para que vean una cámara, una toma panorámica de dónde están posicionados todos. Se ve muy bien, es una manera de que puedan ver la posición de cada uno, y la verdad, sí son muy estratégicos. Choche ahí va con granadas de frags, ni cuenta se han dado. Uy, no le atinó uno, pero el otro así, y está a punto. Uy, no le atinó. No, mira, aquí yo veo la cama de Choche, que ya va por el otro jugador, que es Agriet, que está derribado. Ya hicieron un buen trabajo entre Punk y Hitnix. Y esa es la cuarta ronda que se lleva el equipo de Resurrection K. Yo al principio igual vi a los dos equipos con un poco de lag, no había pretexto. Creo que esa decisión que tomó de repente Agriet al retirarse de la partida fue un poco irresponsable en ese sentido. Vemos por aquí que tienen un poco de lag, pero mira, no es impedimento, chavos. O sea, ellos están rifando con todo. Hay veces que llegan a pasar situaciones ajenas a lo que viene siendo la conexión, por una o por otra situación a lo mejor pueden llegar a presentar un poco de lag, pero miren, yo por lo general he visto bastante bien la conexión, no hay ningún problema. Estoy en la cama de Agriet, que se dirige hacia la parte de arriba. Yo voy a ver el mapa cenital para ver cómo están posicionados. Los tres jugadores del equipo de Don McKean están en la parte del one shot. Creo que aquí el jugador que está en la parte del balcón, en la parte del one shot, se arriesgó muy feo por parte del equipo de Resurrection K, que fue Choche. Se subió cuando tenía una desventaja en la parte de arriba. Aquí ya lanzando el Digger Punky. Vamos a ver si esto se nivela. Ya se niveló, de hecho, ya están 2-2. No me había dado cuenta de eso. ¿Quiénes son los dos jugadores que queda? Queda Akan Hitnik, que está metiendo soporte con la Snoop. Y Punky. Vemos por acá al equipo de Don McKean que se posiciona en la parte de donde está la Volto. Ya se están acomodando bien. Y esto está muy, muy, muy acelerado. Pues mira, yo veo una situación ahí. Yo creo que a ver si Mercy's y Agriet toman el consejo de esto. Pues está solo Hitnik. Pueden ir. Agriet y Mercy's podrían ir. No sé qué está haciendo Mercy's ahí. Solamente está esperando si se aparece, pero. No creo que, no sé, sería bueno presionar a uno, ¿tú qué dices? Creo que sí sería una muy buena decisión ir a presionar a uno de los dos jugadores. Pero mira, por acá Mercy se posicionó ya bastante bien. Yo si haría un movimiento o haría un cambio, yo me iría por Mercy. Siento que tiene un poco más de desventaja y está un poquito más retirado de su compañero. Agriet está posicionado en lo que viene siendo la Voltok. Y acá en la parte, creo que todavía se encuentra de arriba, es Akan Hitnik metiendo cross con lo que viene siendo la Snoop. No quiere no quiere perder su posición para no arriesgar tampoco a su compañero. Y aquí está muy, muy, muy cerrada. Así es, ya están los dos atrincherados, los dos equipos, esperando que alguno de los dos cometa un error. Porque un error se puede llevar a la muerte. Ay, acá bien, bien exageradísimo yo. Pero bueno, estamos viendo acá a Hitnix que pues sigue arriba esperando que cometa algún error o va a aventarse. Yo creo que sí se avienta. Mira, voy a tratar de irme a ver la charla de juego. Ok, a ver ok. ¿Qué está pasando, vale? Ya no puedo avanzar ¿Dónde está el Toño? Mercy está a punto de caer. No lo van a soltar. No lo va a soltar Punky. Bueno, igual Punky yo creo que estaba a punto de morirse. Y ya es que acabo de escuchar que cayó uno de los dos. Mercy ya cayó y ya tenemos a.
Pues eso es un punto muerto. Pero yo sí veo todo más inclinado por el lado de Resurrection K. Miren la puntuación de cada uno. Ni el último lugar, que es Punky, lleva menos puntos que el primer lugar del otro equipo. Eso habla mucho del trabajo en equipo que están haciendo, el gran trabajo que han hecho. Y pues bueno, vamos a ver qué tal les va en la siguiente, porque todo puede pasar en este mundo, ¿no? Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar, como diría Jesucristo. No sé qué tiene que ver Jesucristo con eso, pero bueno, te lo quería comentar. De hecho, creo que estoy hablando solo. No sé yo. Ahí díganme en los comentarios, ahorita los voy a ver. No estoy viendo streaming nada para que luego no digan que yo ando lagueando. Pero díganme si estoy hablando solo o no estoy hablando solo. ¿Qué onda? O si están escuchando a los demás hablar. Vemos este, güey. La venta humo y la venta la neta. Ay, Choche. Cometió un errorcito, Choche. Y bueno, ya lo levantaron rápidamente. Y pues se va a hacer para atrás y ya. Ya, Choche y Choche a punto de tumbarlo. Muy bien por parte de Hitnix. Y le van a dar de abajo, que no le den de abajo. Bueno, no van a ir abajo, por Mercy's, a lo que yo veo, van a ir por Mercy's. Pendejo, güey. Está. Yo le quedé al lado, al día de arriba, güey, pero no sé qué está abajo. ¿Qué onda? Pues ahí está. Yo por mi parte, yo creo que debería darle, de alguien debería subirse la parte de arriba de la Voltok y darle a Hitnix desde ahí. No sé qué están haciendo. Bueno, ya llegué, Maverick, ya estoy aquí contigo otra vez acompañándote. Les quería traer un poquito las voces. No sé si tú me permitas ponerle las Ah, claro que sí. Estaban escuchando. Una pregunta, ¿me estaban escuchando cuando estaba hablando o estaba hablando solo? Sí, creo que sí te estaban escuchando un poco, pero a lo mejor no me entendí muy bien, pero si quieres les voy a poner un poquito las voces de aquí. Okay, okay. Sí, vamos a escuchar, la charla de juego con ellos y los dejamos que ellos a ver qué cómo llevan su estrategia, vamos. ¿Vale? Vete arriba. Ábrate los ojos. Ya, güey, este tenemos que sacarla huevísimo con todos, güey. Si quieren hay que esperar otros juegos, no hay pedo. Si me cubren de agarro, Digger, un que te pegas a mí. ¡Qué! Bien. No, aguanta. Miren, hay uno por ahí, güey. Puki, vente a Voltok. Ya, güey, estoy aquí. Perro me está viendo, güey. ¿Dónde está el tuyo, Hednik? Está allá atrás. Pero ahorita voy a agarrar el arma, tranquilo. Lo puedes dar de abajo, güey, creo, güey, al otro. Aunque está aquí en el pilar, güey. No. Sí, ahí está, mira, ahí está, Macías. Ahí está, le puedes dar. No lo dejes full, me avisa. Está a tiro, está full. Un perro, wow. Puta, sí, full, le di en la cabeza, perro. Cayó. Agárrala. Mami, me va a tomar. Cayó otro. Marca, cayó. Buena. Va a cenar. ¡Let's go! Oca. Muy bien. ¿Cómo viste la partida, Alex? No sé si me están escuchando. ¿Me están escuchando alguien? Bueno, ok, perdonen, chavos, ya regresamos aquí, ya estamos aquí con Maverick. ¿Cómo, cómo lo vi muy bien, Maverick? Muy bien, me puse a escuchar la charla de voz junto con ustedes y la verdad yo me impresioné, ¿no? De ver cómo se organizan, cómo miré a uno que le decía, hey, dale con la Snoopy, cuando esté rojo me avisas para darle uno con la Voltok en la cabeza y tumbarlo, ¿no? Es lo que querían lograr y pues no lo logró, pero pues vemos que tienen muchísima organización el team de Resurrection K, que fue el team que estábamos escuchando, ¿verdad?
Así es, y fíjate que ellos estaban comunicando, o sea, es lo que ellos tienen, ya te conocen desde hace mucho tiempo. Hitness es yo creo nuevo en este show, pero de todos modos se comunica muy bien con ellos. Este Chochi y Punky ya vienen desde hace mucho tiempo jugando juntos, ya se veía venir este show. Son un equipo bastante, bastante fuerte, saben a lo que juegan, saben lo que hacen, pero de todos modos el equipo de Domi Kings compitiendo de una manera muy, muy digna, la verdad, haciendo también su trabajo. No hay que quitarle los méritos al equipo de Domi Kings. Y bueno, vamos a esperarnos unos cuantos segunditos más. Vamos a finalizar ese stream y nos vamos a ir para también otro match que ustedes van, yo creo que les va a gustar. ¿Cuál es el siguiente que...? Así es, estamos esperando que GKM esté listo, que me mande un mensajito. Siempre me al principio me estaban diciendo mucho que ya están listos. Y bueno, los siguientes son Essence contra GKM. Así que pues bueno, esperamos que GKM se presente y que mande mensajito, por favor, porque Essence ya está listo. Aquí está Evil Monster diciendo que pues él está grande, él puede desvelarse un poco más, pero los demás de tu team son unos bebés. Así que pues bueno, aquí está. Ah, mira, Narshi Wake ya me acaba de avisar aquí por YouTube que sí está listo, GKM listo. Así que manda mensaje en este momento al Gamertag de Rexed Betrucci para invitarlos ahorita mismo y que ya jueguen, ¿no? Y bueno, es todo por nuestra parte. Gracias por ver este stream. Estuvo muy buena la partida y bueno, pues vamos a darle la otra en un ratito más. Y dejen su like rápido para comenzar. Bye.